Euskaldunak oso naturalista gara eta pensatzen dugunean tigrengan eta gorilak eta horrelakoak, baina urrutiko oianetan oso babesale agertzen gara. Baina gero ona etortzen garenean eta otsoari begiratzen diogunean, otsoa gaiztoa da, oso gaiztoa da. Eta hain gaiztoa da akabatu egin behar dela. Ese es el único plan de gestión que parece apoyar este gobierno vasco, que es el de aniquilar, el de matar a los lobos a balazos, mostrando, por cierto, la misma sensibilidad ambiental que puedan tener Trump o Bolsonaro en sus respectivos lugares. Es verdad que la existencia del lobo es un problema para los ganaderos, no se puede negar. La cuestión es hacer que los ganaderos, que la ganadería pueda coexistir con el lobo. Cuando nos hablan de que no somos capaces de comprender los intereses del empresariado o de los baserritarras, ¿acaso creen que en nuestras familias no hay empresarios baserritarras? No venimos de ningún planeta extraordinario, venimos de aquí, de esta sociedad, y claro que hemos hablado con los ganaderos. Desde luego, lo primero que nos dicen es que los precios de sus productos están por los suelos y están, que no les dan apenas para cubrir los costes de producción. PNV, PSOE y PP, por cierto, votan en Europa a favor de este libre mercado, que supone que nuestros ganaderos tienen que competir con otros países con salarios más bajos y con ningún control, además, ambiental. Lo que nos están diciendo los ganaderos es que es necesario profesionalizar la ganadería extensiva. Nos dicen que se necesitan más pastores, mastines y corrales para que el ganado esté seguro por las noches. Nos dicen que hacen falta ayudas económicas por ataques del lobo. Nos están diciendo que hacen falta ayudas para el mantenimiento y la alimentación de los mastines. Nos dicen que necesitan ayudas para la instalación de corrales o refugios para guardar el ganado por las noches. Si se pretende acabar con los daños a la ganadería, como se pretende, la ciencia lo que nos dice es que la caza es especialmente dañina para esa conservación porque destruye las manadas y precisamente son los individuos solitarios los que hacen más daño en las ganaderías, porque el lobo es un animal social, es un animal que caza en manada, que caza en conjunto, y cuando está en manada puede cazar animales salvajes y es cuando ejerce su función de control sobre los ungulados y sobre otras especies. Sin embargo, los lobos sueltos, los lobos digamos, solitarios, son los que no tienen esa capacidad de caza y se ven obligados a lo más fácil, que es la ganadería. En definitiva, nos hemos quedado solos en la defensa de esa convivencia. Nosotros creemos que el lobo es un patrimonio cultural, histórico y natural en el País Vasco. Durante miles de años ha convivido la ganadería con el lobo. En muchas zonas sigue conviviendo, en muchas zonas del Estado, en muchas regiones, en muchas comarcas, sigue conviviendo la ganadería con el lobo, y estamos seguros que aquí, como ha ocurrido durante miles de años, eso puede ocurrir si se ponen los medios y si hay voluntad política para hacerlo.